¿Ya? Ok. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros, simplemente aclarando el punto de que sí se llevó a desecho esta iniciativa, fue precisamente porque el 2 de junio del 2023 ya se consideraba no solamente un permiso de 8 horas al día para poder ausentarse en caso de dismenorrea, sino que nosotros aprobamos, que ya fue publicado en el Diario Oficial, de 2 a 3 días con goce de sueldo para que se puedan ausentar y de esta manera no se vean perjudicadas las mujeres que trabajan en los diferentes niveles, ya sea poder ejecutivo, legislativo o judicial. Es cuanto.